¡Qué bruto! ¡Petela! No, no soy él. No, no, ¡váyase, váyase! ¡Váyase, malito, váyase! ¡Y a traerla! ¡Vente, vente! ¡Ya me hice! ¿Quién es el que iba a manejar? ¿Quién la llevó para arriba? Él la llevaba. ¿Quién la llevaba? ¿Quién la llevaba? ¿Quién la llevaba? ¿Quién la llevaba? ¿Quién no, 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 no. Yo no voy. Ay, a la minera. No, no, no. Vaya, que la. Tú no sabes si llegas de allí. Yo le voy. Ah, ya mire. Yo no voy. No, yo no voy. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para no, ¿qué la voy a traer? No, no, me la llevaba, pues. Amarte, diga eso. Yo, ¿cómo? Él la prestó, ¿ves? Él la prestó. Él la prestó, que la vaya a traer. Vaya, traerla. Yo no, es responsable, que la gente sabe que yo andaba eso. No, yo me estuvo con la gran testera diciendo, pero prendo, no le pasa nada a mi moto, allá la dejé en la calle. Allá la dejé en la calle, creo que no le pasa nada. Pues sí, ahí le voy a dar las llaves de mi moto. Ajá, pero ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? Mire lo que he hecho y le he prestado esa moto, ¿eh? Por eso me la tienen que cuidar y vaya a traerla. Freddy, hombre, vaya a traerla. No la voy a traer. No me diga Freddy porque no es Freddy. ¿Y cómo llama, pues? Ya ves mi nombre. Ah, visto, vaya a traerla. Vaya a traerla, hombre. Yo no, porque yo... ¿Vaya usted, ve? Yo tampoco. Ya más de eso, yo ni me vayan no a andar. No las voy a traer, no las ni me vayan a andar diciendo que le vayan a andar haciendo otras cosas. ¿Quién va a gozar? Eso que ustedes inventan, no, chicas, mamá. Llevémosla de moto, yo no. De la corbata, llevémosla. No. Hasta la quitó, mire. ¿Cómo? Yo ya no estoy haciéndole nada. ¿Qué está despistiendo? Sí, y si se muere el José, cuando venga la policía, ¿quién va a ser el culpable ahí? ¿Ah? ¿Usted? Ah, va, y ahí usted es bien chistoso. Ahí, que le enseñe ahí enséñele los documentos de abogado. Ah, muy bien. Todito le va a enseñar. Sé que es bien. ¿Para la moto? Pero sé que es bien. No me la ha dejado. Ah, ¿no? Aquí están tus cosas, viejo. Yo voy a prestar eso, pues. Yo me lo hueviar. Ay, hueviado, me lo han hecho, va. O sea que yo hueviado andaba todo eso, pues. No. Bueno, no sé si usted lo quería hueviar, pero... Pero sí, hueviado. Mire, Samuel. Vamos a hablar de ella. No, nada de eso. Yo le dije, yo no quiero problemas. Yo lo hice por la necesidad del dinero, pues no quería que jugara a hombre. Conmigo. Al fin de aquí, los que van a salir cobrándoles eso son ustedes. Vaya, no, chico, ¿usted cómo los ha pagado de mal, vaya? No, porque ustedes no me han pagado, sí. Yo terminé mi trabajo. Ah, nosotros lo estaba trabajando, pues. Vaya. Pero mire, Samuel, mire, vamos a practicar ya. Ven, ven. Nada ven, de eso. Sí. Yo no tengo sí. Nada que arreglar ya. Sí, sí, sí. Lo vamos a decir ya. Siéntate. Siéntate. No, es que va a estar. Espere, espérese. Le va a poner los pies. Usted no puede sentar los pies en el puro suelo. Es que es preciso. Por vida que sí, son rateritos. Nosotros mire. No somos rateritos. Oigan. Usted tiene una gran sí, necesidad. Sí, es que mira. Usted tiene una disculpa gran que te voy a decir, pero vos tenés una cara pura comadreja de piñal. Este puro ratón de panadería. ¿Y cómo no se le va a echar de ver? Y ustedes son rateros. Mire, Samuelito, mire. Yo le voy a ver sus derechos. Samuel, usted tiene una gran necesidad. Sí, la tengo. Nosotros también. Y no diga nada porque nadie nos tiene la fuerza. ¿Qué? ¿Por qué? Se levantó de un solo, pues. Nosotros no lo trajimos a la fuerza. Fue voluntad suya. Que yo fuera preso. ¿Ah? No, usted no iba a ser preso. Con carrera que me tocó pegar. Ay, solo usted quizás. Mire, Samuelito, usted tiene una gran necesidad. Volvamos, hombre. Volvamos, Samuel. Ya mire, esos camarones aquí han andado brincando, aquí han andado brincando. Un salto aquí, pegado. Un saltito más y entraban aquí, ve. Aquí van a entrar, ve.
¿Tengo o no tengo razón? ¿Tiene o no tiene necesidad? Estamos así, mire. Cállate. Ahorita estamos más lejos de cuando estábamos del Dios. Usted siempre tiene que estar lampando la paja. Yo iba con mis derechos, o sea, yo iba solo por la necesidad, yo iba por manoseado. No, ¿y quién hizo el trato? Y los abogados, ¿no? ¿Qué me roban? ¡Ay, puta! No, hombre, regreso. Yo sé que usted tiene necesidad, hombre. Usted necesita el camarón. Mira. Sí, el camarón está como un poquito lo más pica. A nomás nosotros le dijimos, va, lo del trato y... Y le dijimos que iban a haber 3 tablitas y 300 tablas. Usted dijo rapidito, destrémosle pues. Pero porque yo quería los 150. Ya no los quiere ya pues. Bien. Vale, entonces ya, póngase la corbatilla y vamos. Mira, pero mira, pues, de vuelta. ¿Y qué tal llegamos y se nos arma de vuelta? No, es como usted le... ahí va la queen. Usted le va a decir que... ¿Cómo usted? Se salió en carrera porque vio que tronó un volado y le podían robar la moto. Puede decir que... Y nosotros queríamos venir aquí que a ver. Y que usted tiene que pensar como ratero. Nosotros no es que seamos todos. No. Usted tiene que hacer la idea como que fuera un ratero de un piñalero. De los de vecindad. De eso tiene que pensar. De los que andan con saco y corbata. De eso tiene que pensar usted. De eso. Y no se los ponga así resentiditos, pues. Esto que ¿qué es lo que necesito? No los ponga así resentiditos. Que usted sabe que todos tenemos necesidad aquí en el país y por eso hay tanto mañosismo. Ay, chulo. Ay, si uno no se pone a platicar con usted, no lo va a entrar en razón uno. No lo va a entrar en razón. ¿Pero qué? Pues, si todos tenemos necesidad. Si se muere y no la mesa está ahí lista ya, pues. La mesa no es estilo de ataúd tiene, pues. Ayer lo vamos a zampar. Corte y clavo, ¿eh? Corte y clavo, es una creciente, lo vamos a tirar si fue puya. No sea tan así, porque también es pasa por puya. Y no sabe. Qué bárbaro. Va, pues lo vamos a enterrar, ¿no? Si bien dice, aquí este Freddy, que te tiene una cara. Ah, puro caimiento. Oh, tuviera mi barba. Usted cae, está bueno, que no. De piñal. Póngale la. Dejen platicar con gente. Va, hablen para el lado. Fredito, uy, que no se lo hemos portado lo último con usted, hombre. No, pues para que entre no me digan Fred, yo me siento ofendido cuando me dicen Fred. Vaya. Es que él pidió que le Fred. Va ahorita, pero allá sí. Allá sí. Ah, mire, pues ambos. Tenemos necesidad a los reales. Vamos. No, chica, ya. No lo mandemos a este bus. Ah, este mal apalpado, y como es, a meter la pata, va ahí. Pero si lo matan, no perdemos. Bueno, que nada. Si lo matan, perdemos mucho. El esclavito. Ay, perdón. ¿A quién están diciendo que no pierden mucho si lo matan? ¿A este? No, a José. Ah, no, a ese boludo no le digo que es una creciente, lo vamos a tirar, pues. Tiremoslo, si boludo. Vaya, a ver, qué onda, a ver qué pasa allá. Como tipo espilla. Ajá, usted va a llegar entre la maleza, sí, ve. Como solo, porque él así lo solo. No, hombre, mejor vamos. De lejos, mira. Vámonos, porque vamos a organizar otro. Este no, hombre, pero. Nada, hombre, sango. Pues sí, pero miren, pues. Se entrega con pero la tía, no va. Pero todavía andan nadando alrededor de nosotros. Hagamos una cosa, pues. Es plateadita. Oiga, póngala. Un trato, pues. Atención, hombre. Hagámosle mañana, pues. Si no se lo parrajado. Consúltelo con la almohada. Lo voy a consultar. Mañana. Pero le estamos de seguro. De seguro, pero mandemos a limpiar a este. Y siempre en el más bonito limpian, va. Por eso vamos. ¿Dónde me han enchucado? Va, apunte. Metí la pata, va. Pues si la pantalla. No estoy el más bonito, pues. Así quedamos. Yo puedo ir a Villar, nada me cuesta ir a mí porque yo. Yo también puedo ir porque yo sé que vamos. Pero malito usted.
Usted sí tiene una mirada que... Es que como son así, de... Sí, que mi ojito es como de atareya. Bien, que me hago rolones. Yo voy a ir, quedamos así. Me voy a echar a misión de ver cómo están las aguas y les voy a venir a pasar el comejenazo. Trato hecho. Va, está bueno, está bueno. Va, ah, pues, va, pues, mañana, me llaman. Va, pues, Freddy. No, hombre, no, va, pues. No, hombre. Déjenme lo que se vaya. Déjenme lo que se vaya. Oh, chica. Pero bien, pues, aquí no ha pasado nada. El plan va, todo va de acuerdo al plan. ¿Me reconoció? Pues, ahorita va mi mentalidad. Piensa rápido. Una cuina. Ya anda cerca. Ya llega. Ya llegó. Ya es lo que ven. Muchachos, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos, pues? ¿Qué hombre? Hey, me quería una pregunta, a ver quién era el maestro Club Aiba. ¿Yo algún maestro conocido? No sé qué dijeron, no lo conocí. Nosotros lo vimos, ahí lo estaba viendo, lo vemos. Por lo visto, es buena persona porque bien trajeadón. Y lo saludó. Y... saludó. No, a mí no me saludó. No pasa como que. Ah, como usted ni lo vio, como el volumen es grande, pues. Bueno, tal vez sea por la gran barba. Puede que también, sí, venga cubierto en un pelo. Pero no me saludó. Ah, pues como usted fue mal educado. Pues sí, o no, que, pues en fin, quería hablar con él o con nosotros. No, yo... Yo creo que todavía no alcanza. ¿Qué pasó, pues? No, yo venía a buscarlo a... más que usted, a ustedes dos. Ajá. A platicar, a ver cómo ya iban con el plan. ¿Cuál plan? Bueno, yo estoy haciendo los arranques ahí en la casa para hacer poner unas dos piedras, pero no sé si de ese plan me está hablando. La verdad no, con el plan de... Ya, lo que estábamos hablando aquella vez, hombre, de agarrar a Carmelo. Vaya, sí. ¿Y usted cómo va a estar hablando de plan? ¿A Carmelo? No lo están poniendo en el piñal por respeto, su... porque ahí está él, mire. Los. Sus merecidos ahí. Los. Ajá. Ah, pero no lo hemos hallado todavía. Vi que como así Bolule, él es un matochero. Y el Bolule como hasta en una falda, una pero que no sea, sí, que no, pero que no sea, me dijeron cada vez que estén sapos se convertían, pues. Y nosotros somos listos, porque cuando lo dividimos uno para allá y otro para acá, los se escapan. Pero como él es un Martín, Dejo Riguero. Dejo Riguero. Dejo que andan en Dejo. Pajarito, ya los conoce, un Martincito. Dejo. Él es rillero, matochero, brincafalto, cortacerco. Ah, no me lo describan, pero. Raicero. Pero ¿cómo va? Pues ¿cómo va el plan? Y banquella, vuelve a sin señora cualquiera. Ajá. Sí, ah, puede quitar la señora. No, la describe porque la puede quitar. Ah, ya la quitaron. No, esos son rumores los que se llegan nomás, sí, de él, pues. Pero mire, nosotros, pues allí ahorita le hemos quedado un poquito mal, pues. Pero si usted quiere y se la lleva tan de mero machini. Que no aquel día le dije que oiga, le dio. Oiga lo que le va a decir. Sí, nosotros con el aumento estamos totalmente de acuerdo. Sí, porque ya eso nosotros no lo va a caer mal. Ya, Bamba. Bamba. Bamba no caen mal. Pero mire, pues usted si se la lleva tan de machini, va. Machini quiere decir macho, el derivado del mismo. Pero se cree hombre usted. Claro. No te lo podemos agarrar y te lo se lo agarramos y usted mire, en este estilo lo vamos a tener. Mire, yo lo agarro, mire, y usted, pechito paloma, ve. Y usted lo agarra con el brazote, que como que es tambor en los 15 de septiembre, le va a tronar el pobre Mincho. Pero de veras, no me está mintiendo. ¿Le entra o no le entra? Pues claro que sí. Ajá, entonces. Rascadito. Ah, pues sí, lo que ha hecho el desgraciado. Pues sí, pero le entramos, sí, ¿no? Le entramos. Pa, solo me dicen el día y ya. Pero media vez, pues la sí, guabina vaya de ahí de viendo, punto, ahí viendo, ya saben, ¿verdad? La guabinita viene de punto. Sí, porque, bueno, yo me voy riendo porque ahorita me dijo que fuera. Va, está bueno, hombre. Va, después. Pues.
está, pues. Dale, pues. Más, pues. Ahí estamos siempre. Ya saben. Ya, pues. Un cablazo y... con todo, pues. Sí. Ya le cogió un cafecito. Dios, ya.